sueños. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted, al que quiere comprar casa. ¿Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas, y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su Social Security, ID de Nevada, ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos, tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W-2, tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco, su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique por los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realtor hispano de Las Vegas, y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y juntos encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted, al que quiere comprar casa. ¿Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas, y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su Social Security, allí de Nevada, ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos, tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W-2, tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco, su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide. Y 11 minutos de este día. Hoy han comenzado, por cierto, a repartir casi 18 millones de dólares entre familias de aquí del Valle para que hagan el pago inicial de su primera vivienda, Claudia. Y todavía queda tiempo para solicitarlo. Vamos contigo, Eric Jiménez, para que nos expliques en qué zonas aplica y cuáles son los requisitos. Me encuentro en un área en donde usted podría comprar casas como esta y poder beneficiarse de hasta 20 mil dólares por un nuevo programa, algo de lo cual ya más de 100 familias se han beneficiado. Este es el mapa que muestra 18 de los 20 códigos postales en donde más propietarios han perdido sus residencias, la mayoría dentro del condado Clark. Este programa puede darte hasta el 10% del valor de la propiedad hasta 20 mil dólares. Por ejemplo, si fuera una casa de 150 mil, pues te puede dar hasta el 10%, sería 15 mil. Si es una casa de 200 mil, pues te pueden dar hasta 20 mil dólares. Por lo que algunos compradores como Ansel Rodríguez están aprovechando. Sí, esto es muy buena posibilidad en este momento porque la verdad, en el apartamento donde estábamos rentado, estábamos pagando por encima casi de los mil dólares y ahorita con esta casa que vamos a comprar usando este programa vamos a pagar casi lo mismo. Razón por la cual Hansel ya está buscando su nuevo hogar ayudado por un agente de bienes raíces. Sí, hay muchas casas, la verdad, o sea, hay muchas áreas muy bonitas, muy buenas que se asimilan, están dentro de mi presupuesto y sí hay muchas opciones, la verdad. Los fondos asignados son de 17.9 millones de dólares. En la mañana de hoy, una de mis prestamistas llamó y hay ya 3 millones que están reservados de 17.9 millones. Es un esfuerzo por estabilizar los precios en las bienes raíces del estado de Plata, pero tiene restricciones. El crédito es una cosa fundamental. Tienes que tener 640 o 660 en dependencia si es un préstamo convencional o FHA. También el ingreso. No puedes ganar más de 54 mil dólares solamente para personas residentes que hayan estado trabajando por dos años consecutivos. Y aunque no tiene que ser primer comprador, no puede tener ninguna propiedad a su nombre. Los códigos postales incluidos son el 89030. 89115, del 89101 al 89110, 89119 al 89122, 89146, 89156 y 89169. Y para poder utilizar los fondos, debe ser la residencia de un precio aproximado de 400 dólares. Además, usted debe habitarla por menos 3 años y no alquilarla. Regresamos a los estudios. Eric, ¿cuánto dinero queda en ese fondo para él?
Bueno, ¿cuánto dinero queda? Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Y hoy, esto está súper interesante porque tenemos una invitada especial. Tenemos a una asambleísta de acá del estado de Nevada que nos va a estar hablando sobre qué es lo que está pasando aquí en el estado de Nevada. A propósito del tema de hoy, que es, ¿bajarán los precios de las casas con todo esto que está pasando, con todos los casinos que se están cerrando? Bueno, vamos a tratar de abordar lo más posible el día de hoy para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Todavía sigue disponible este programa de los 20,000. Hoy Andrea no pudo estar acá porque estaba firmando, está firmando en este momento con uno de nuestros clientes, pues, lo más importante para nosotros es la firma de esos clientes que están aprovechando, porque quién sabe cuánto va a durar el trabajo de quién en este momento. Y si usted pierde el trabajo, pues puede ser que pierda también la posibilidad de comprar la casa. Entonces, vamos a estar hablando de qué es lo que está pasando en Las Vegas, y estamos hablando sobre también de cómo está esto del programa. Se ha parado la venta de casas con todo con el parón de los casinos. Bueno, de eso y más vamos a estar hablando el día de hoy. Pero les presento ahora a mi invitada Sandra Jauregui, asambleísta del estado de Nevada acá. Sí, está en vía remoto por aquí. Hola, hola Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme hoy contigo. No, gracias a ti por darnos esta oportunidad de explicarle a las personas qué es lo que está pasando en el estado de Nevada en estos momentos. Y Sandra, explícanos un poco tu posición como asambleísta del estado de Nevada. También eres representante en una compañía de marketing, de una compañía de título también. Estás muy relacionada con el gobierno del estado de Nevada y también lo que está pasando con todo el tema de las casas y qué es lo que está pasando aquí en el estado de Nevada y también en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Soy asambleísta, me eligieron en el 2016 para ir a servir en el gobierno del estado. Lo que hacemos nosotros es pasamos las leyes aquí en el estado para Nevada. Y luego también en mi trabajo en la misma industria también de bienes y raíces. Lo que hacemos en mi compañía nosotros, somos los que manejamos todo el papeleo y cambio de fondos y firmas para cerrar una transacción de bienes raíces. Gracias. Tenemos alrededor de 86 personas ahora mismo conectadas en Facebook. Y imagino que mucha gente está ahora mismo en las casas con mucha incertidumbre. Tengo personas que están de cerca, clientes que están en estos momentos en contrato, están en el proceso de la compra de la casa y tienen mucha incertidumbre porque no sabemos qué está pasando. Creo que es el 30% de la economía en Las Vegas en estos momentos de las personas trabajan en los casinos y están cerrados temporalmente los casinos. Nos ha dicho el gobernador del estado que están cerrados. ¿Cómo tú crees? Tenemos una lista aquí ahora que vamos a estar enseñando a las personas de las cosas que pueden hacer en este momento las personas, dónde pueden ir a recurrir para buscar aplicar por el desempleo. También uh-huh. Si no tienen comida y están, también tenemos una guía. Cuéntame alguna de las cosas de las que vamos a estar hablando que nos tienen en una guía que tenemos acá en estos momentos. Si quieres, okay, vamos a poner, podemos la guía. No sé si tiene la guía enfrente de ti o quieres que te la ponga acá para que vayas guiando de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy. Si la quieres poner, yo también la tengo aquí, pero de hoy quería empezar a hablar de qué es lo que está pasando. El gobernador dijo el jueves, martes, salió diciendo que para los próximos 30 días íbamos a cerrar todos los negocios que no eran esenciales. Y nomás iban a mantener abiertos los negocios que son esenciales. Te voy a parar un momentico ahí, te voy a mantener, porque también quiero aclararle a la persona que se mantenga ahí para que les vamos a explicar cuáles son los negocios esenciales y cuáles son los negocios no esenciales. Porque para mí, muchos latinos a veces no sabemos, esto es la primera vez que estamos en esta situación. Esto también no pasa en los Estados Unidos muy a menudo. Creo que en 2013 hubo una epidemia con el SARS. Creo, en 2003, algo parecido, pero como esto, que se haya cerrado los casinos en Las Vegas, primera vez, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a hablar sobre esto de los trabajos esenciales y los no esenciales, para saber y para tener una idea de cuáles son los puestos de trabajo que van a estar parados y los que no, ¿ok?
Sí, disculpa que te haya interrumpido. Adelante. ¿Qué son los negocios esenciales y a cuáles no? También, ¿dónde puedes ir? ¿A cuál sitio web puedes ir a agarrar más información sobre el COVID-19? ¿Dónde puedes ir para inscribirte para agarrar la noticia más reciente? También vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando con las escuelas. Están cerradas, pero muchas de las escuelas están abiertas durante el periodo de 8 de la mañana hasta las 11 para que las familias vayan a recoger desayuno y almuerzo. Ahí también te vamos a enseñar a cuáles y también Oye, sobre tenemos, parece que qué tenemos, Sandra, tenemos no algún son. problema, parece ahí que se está frizando. A ver, vamos a esperar a que se recupere para no sé si es el internet de Sandra. Al parecer, bueno, vamos a esperar a que se reconecte un poquito. Estamos en vivo acá pero bueno, espero que se reconecte, se recupere pronto la conexión. Sandra, ¿me dejas saber cuándo puedas conectarte de nuevo? Oye, ¿ya estás ahí? A ver, ya te estoy escuchando, pero no tengo frisada tu imagen todavía. Sí, se ve que estoy frisada en la imagen, pero Ok, ahí te tenemos en pantalla. Sí, ahora sí te estamos oyendo, ve. Vamos a hablar sobre las escuelas que han cerrado y también a cuáles se mantienen abiertas durante el periodo de 8 a 11 de la mañana para que las familias recogen desayuno y almuerzo. También vamos a hablar sobre a cuáles otros lugares se mantienen abiertos para que la gente vaya a recoger comida si necesitan comida, dónde pueden ir a agarrar números para hablarle al Nevada Energy o a Southwest Gas o a la compañía de aguas si necesitan asistencia. Y luego, ¿qué es el sitio web también para que la gente vaya a aplicar para sus beneficios al employment? También tenemos información sobre la asistencia que está disponible para las pequeñas empresas, donde pueden ir bien bajo de interés durante este periodo que no están ganando dinero, para poder pagar su lease, para poder pagar su payroll. Ya. Sí, Sandra, también escuchamos que el presidente dijo que no va a haber eviction. En estos momentos no se puede hacer ningún eviction, ni puede hacerse ningún foreclosure o alguien que vaya a perder la casa o que lo puedan sacar de su casa por no pagar renta en estos momentos. ¿Tienes algo más que puedas argumentar acerca de esto? Sí, evictions no habló el presidente. Él habló que desde ayer, empezando ayer, no iba a hacer foreclosures, embargos de casa. Si eres dueño de casa y estás atrasado y tu hijo es de entonces por el momento estás bastante bien. Van a parar todos los embargos de la casa en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Aquí en Nevada son como 80% de las casas con hard casas, o vas a ofrecer mucha asistencia. Sobre evicciones, todo depende de dónde vives. Aquí en el sur de Nevada, todas las ciudades pusieron un day, pararon todas las evicciones para los próximos 30 días. Si vives en la ciudad de North Las Vegas, Clark County y la ciudad de Henderson, para los próximos 30 días no va a haber evicciones de rentas. Wow, entonces quiere decir que por lo menos eso es un alivio para aquellas personas que, bueno, me han parado del trabajo y hay muchas personas, yo creo, no sé si tienes el porciento, pero sí tengo idea de que muchas personas en los Estados Unidos viven paycheck to paycheck y si ahora me deja de trabajar y muchas veces, las personas viven en familia, ¿no? Y bueno, dice, bueno, a lo mejor mi esposo trabaja en un casino, yo trabajo en otro haciendo otra cosa, pero ahora de repente todos los casinos, que es el 30% de todos los empleos acá del estado de Nevada, ¡pum!, se desaparecen y posiblemente todos ahora se quedan. ¿Con qué vamos a pagar la casa el próximo mes? Pero por lo menos es un alivio que dicen que no vamos a poder o nadie puede botarte de la casa porque no le pague en esta temporada que va a estar también. Este problema del COVID-19 y todo esto del cerrado los casinos.
También he escuchado por ahí que el presidente va a emitir unos cheques a las personas que no... ¿Cómo sabes eso? ¿De 1,000 o 2,000 dólares? ¿Nos puede dar un poco de eso? Eso todavía no ha pasado. Todavía están trabajando en el package, en los Estados Unidos, en el Senado y en el Congreso. Todavía están trabajando en eso, pero eso no se ha pasado. Sí pasaron ayer, el Senado pasaron una bill, que está ahorita ya con el presidente para que lo firme, que les va a dar paid sick leave y family leave a toda la gente que está afectada, si están enfermos o si tienen que quedar en casa para cuidar a alguien que está enfermo, van a tener paid family leave y paid sick leave. Ok. Sandra, nos mandaste previamente un link con todas las cosas donde las personas pueden estar viendo. También vamos a estar hablando de cuáles son los trabajos esenciales y cuáles son los no esenciales. Creo ha mandado a la casa todos aquellos trabajos que no son esenciales y, bueno, solamente los trabajos esenciales. Eso es una incertidumbre porque mucha gente dice, bueno, ¿y mi trabajo es esencial o no es esencial? Bueno, vamos a estar hablando de eso en unos minutos. También vamos a estar hablando de cuáles son las ayudas que pueden estar recibiendo las personas en caso de que tienen emergencia y no tienen para comer. También hemos visto que muchas personas desesperadas han estado comprando muchas cosas en las tiendas y las tiendas se han quedado sin comida. Entonces, Sandra, creo que vamos a hablar primero de qué se trata esto de los trabajos esenciales y los no esenciales. ¿Te parece? Sí, tenemos a Sandra por ahí. ¿A producción? Ok, yo creo que sí. Aquí estoy. Por ahí. Vamos a poner producción. Si me puedes poner la cámara donde aparece lo que voy a enseñar en pantalla en este momento y para que las personas puedan ver esto de los trabajos esenciales. Creo que sí. Aquí está. Aquí están. Están en inglés, pero vamos a tratar de ayudar acá a las personas a traducir esto acá. Estos son los trabajos, los esenciales y los no esenciales. Un poco, Sandra, para ayudar a las personas acá a entender, trabajo esencial se entiende por aquel trabajo que necesita, imprescindible, ¿no? Para que las personas puedan seguir viviendo y bueno, porque mandaron a la mayor parte de no esenciales a su casa. Pero explícanos un poco más de esto, ¿cuáles son estos trabajos esenciales, por favor? Esenciales. Y este documento es directamente de la oficina del gobernador, este documento que tenemos en la pantalla ahorita. Esos son los negocios que ha dicho el gobernador que son esenciales para el estado de Nevada para mantenernos trabajando. Mantener todo, para mantener la población que no sea un desastre completo, ¿no? Solamente no esenciales son los que la gente no depende para vivir, ¿verdad? Para alimentarse, para salud. Me imagino que esa sea la idea esencial, ¿verdad? Exactamente. Los que no son esenciales son como salones de belleza, salones de uñas, restaurantes, bars, casinos, lugares de entertainment, esos no son esenciales. Sí, creo que los tengo acá, esos son los últimos uh-huh. estos de acá, que son los no esenciales. Son todas las discotecas, bares, sí. Salones, beauty and personal service, me imagino, salones de belleza, que son, que bueno, la gente shopping puede estar un mes sin pelarse, me imagino yo. Los gimnasios. Una sin ir al mall. Los gimnasios, uh-huh. Ya, los gimnasios. Lo que sí va a ser esencial son como las estaciones de policía, estaciones de firefighters, los supermercados, las oficinas de utility, you know, para el agua, la luz, el gas, la basura. También los bancos, todos los servicios profesionales como de finanza, que somos nosotros, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros. También todas las organizaciones. Disculpa que te interrumpa, para ya aclarar esta parte del trabajo de la venta de casa y toda la cosa. Usted también trabaja en una compañía de títulos que va a estar abierta, la compañía de títulos. Todos los bancos que están haciendo préstamos para las casas también va a estar abierto. Toda aquella persona que quiera aplicar y tomar ventaja del proceso como lo tenemos en estos momentos, que están los intereses bien bajos. También vamos a hablar un poquito de los intereses ahorita. Ya que estamos hablando de los intereses, no sé, ¿has oído algo sobre los intereses? Se están diciendo que también van a estar ayudando a los negocios con intereses bien bajos para que
los negocios no... Me imagino que hay muchos negocios, por ejemplo, el Fashion Show Mall está cerrado, los casinos están cerrados. So, hay gente que en el Fashion Show Mall, yo tengo mi tiendecita y cerró. De repente, ahora, ¿cómo yo mantengo mi negocio? ¿Cómo me voy a sustentar en este mes? So, también hay préstamos que se van a estar, y vamos a hablar de eso más adelante, ¿verdad? Sí, te mandé el link, y cuando estemos en otra página, ahí va a estar el link donde la gente puede ir a aplicar. Pero sí, hay una, el Small Business Administration, la Administración de Pequeñas Empresas para los Estados Unidos, está ofreciendo préstamos para las pequeñas empresas hasta $2,000,000. So, si necesitas 20,000, si necesitas 10,000, necesitas 500,000, te lo van a prestar para 30 años al interés de 3.75, se me hace. Si me permite, vamos a dar más detalles de eso en unos minutos, porque tenemos un link que le vamos a enseñar a las personas de dónde pudieran estar aplicando, y me imagino que eso está más vinculado a lo que es los trabajos no essential, ¿verdad? Son las personas que los trabajos no esenciales, que son las personas que le mandaron a cerrar en estos momentos. Vamos a decirle dónde pudieran estar aplicando en unos minutos, porque tenemos el link en eso. Quiero un poquito, Sandra, discúlpame, y aprovechar para un poco más hablar específico de los trabajos que sí están trabajando, para que la gente se entere que, bueno, no es un caos total. Hay casi todo, la mayoría, si está viendo, hay más trabajos esenciales que no esenciales en estos momentos. Todos esos trabajos están en estos momentos. Nadie ha perdido trabajo en estas esferas. Y bueno, vamos a seguir. Ayúdame un poco a traducir todos estos trabajos. Dijimos que los bomberos, la policía, los servicios de salud, todos los hospitales van a estar, ¿verdad? ¿Cuáles más? Todos los hospitales, todos los health services. También las organizaciones que son sin fines de lucro, que ofrecen asistencia a la gente que necesita asistencia, como comida, casa, medicina. Todas las compañías de utilities, como la de luz, agua, la basura. Las compañías de home repair, o si se te quebra tu heater o tu aire acondicionado. También los servicios de reparación. Los handyman, todos aquellos servicios para arreglar casa y todo eso. Sí, es normal. Si se me rompió el aire acondicionado, sí, ahí van a estar esas empresas de servicio, no van a parar, van a estar ahí. Esos son considerados esenciales. Pues imagino que sí. Si hay frío y hace falta un heater, bueno, ahí tiene que haber alguien. Eso es esencial. Ok, bueno saber. Y también para las reparaciones de los autos, también esencial. Si se te quebra tu auto, los coches, los carros. Ok. Y también las marquetas, ya hablamos de las marquetas, las farmacias, el post office, va a seguir dando, trayéndote tu correo, también los bancos y las oficinas médicas para tus animales, los veterinarians. Y también los laundromats, la gente todavía tiene que estar limpia, lavar ropa y secar ropa, so esos van a mantener abiertos, food processing centers, nuestros agriculture centers, y también como, ahí dice logistics and supply chain, es como FedEx, UPS, van a ser, seguir mandando y recibiendo productos. Me están preguntando, tenemos una pregunta en vivo en estos momentos, me está diciendo producción, que si las fábricas van a estar paradas en estos momentos. Y bueno, me imagino Depende de qué tipo de fábrica es y si pueden mantener lo pidiendo el gobernador, que sí. Si puedes mantenerte abierto y mantener la separación de 6 pies o más por persona. So, cualquier fábrica, cualquier fábrica o empresa de servicio tiene que cumplir tiene que cumplir esas medidas, ¿verdad? Para poder producir, tiene que haber 6 pies entre un trabajador y el otro trabajador. En todas las oficinas, si van a mantener abiertas, por ejemplo, los bancos y las oficinas de título como nosotros, que tenemos que mantener abierto porque somos organizaciones de finanzas, entonces tenemos que mantener abiertos, como lo que está pidiendo el gobernador es que cambiemos las oficinas un poco para que mantener la distancia durante la distancia de 6 pies o más entre personas. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, ya vimos que depende si cumplen las condiciones las empresas productivas de 6 pies en separación se pudiera hacer, de la agricultura también. El transporte.
transporte Public público, transportation, aunque pero con menos rutas. 50, iban a reducir el 50% de la transportación. Y yo, cuando estaba escuchando ese comentario, estaban en vivo hablando sobre eso, había un comentario, dice, bueno, si hay menos rutas ahora, imagínate que hay más gente unida. No sé cuál es esa medida, si fue tan si fue sabia o no, porque más gente van a estar conglomerada, ¿verdad? En una misma ruta ahora. Se supone que no, porque lo que pidió el gobierno era que si no había necesidad de salir, que no salieras, que te mantenieras en tu casa. Pero lo que están esperando, que es lo que va a pasar, es que durante esos 30 días no va a haber gente afuera, porque la gente se debe estar manteniendo en la casa para los próximos 30 días. Nomás deben de salir la gente que tienes que ir al doctor, a la farmacia o a agarrar comida. Ya, sí, tiene sentido ahora. Y luego la última cosa. La última cosa que nos faltó es los child care centers, daycare. La gente que tiene que salir a trabajar debe de saber que, aunque han cerrado las escuelas, los centros de daycare todavía mantienen abiertos. Ok, entonces aquellas personas que necesitan ir a trabajar y tienen que tener sus niños en su daycare, todavía van a estar los daycare abiertos, ¿verdad? Pero sí. Explican un poco, porque a veces nos confundimos con el término de daycare, las escuelas. ¿Las escuelas en este momento están cerradas? Sí, las escuelas, todas las escuelas privadas, charter schools y escuelas públicas, están cerradas hasta el 13 de abril. Hasta el 13 de abril. Bueno, a ver. Entonces, Sandra, coge. Y luego no quiere decir que vayan a ver, ya cuando nos acercamos a la fecha, el Chief Medical Officer del estado va a decir si ya todo está bien para regresar a la escuela, y si no, tal vez los van a mantener cerrados más largo. Ok. Sandra, entonces ahora sí vamos a hablar sobre los links que mandaste, nos enviaste para poder ayudar a las personas a orientarlos, dónde ver todo lo que está pasando. So, hay un link que habla sobre el estado de Nevada, donde va a estar actualizándote de qué, cómo está el proceso de salud, cómo estamos enfrentando eso. Y oímos de todos los lados. A veces no sabemos si lo que están diciendo es cierto o no, pero tenías una página oficial por ahí. No sé si producción nos los puede enseñar. Acá tengo unos links. Aquí está. So, esto, háblanos un poco de estos links y cómo pudieran estar ayudando estos que están acá a las personas. Y bueno, de hecho, si nos envías tu correo, envía a un mensaje, nosotros te podemos mandar este PDF donde están todos estos links, que va a estar los lugares donde vas a poder pedir ayuda, donde vas a poder aplicar si tienes tu negocio pequeño, para que te den préstamo y puedas sustentar tu negocio en este momento de crisis. Entonces, Sandra, te dejo acá que me vayas guiando qué es lo que de qué estamos hablando. Bueno, aquí lo mandaste en inglés, pero a ver si nos puedes ir diciendo estos links, para qué y cómo nos van a estar ayudando a las personas. Ok. So, te mandé estos porque, como dijiste, es muy importante saber que la información que estás agarrando es buena información. So, este primer link es link del estado de Nevada. El estado de Nevada creó este sitio web para que la gente pudiera ir a ver información sobre lo que está pasando, pero más importante, crearon este link para que la gente pueda ir, poner su nombre y su correo electrónico, y cada vez que hay nueva noticia sobre lo que está pasando, el estado de Nevada te va a mandar un correo electrónico. Ok, vamos a ver esto. Yo previamente abrí ese link y es la página, ¿verdad?, del estado de Nevada. Y entonces, si le voy para abajo, bueno, ya yo hice el link, ya le di el link, le di subscribe, y bueno, me debe estar mandando recibir emails para updates. O aquí le das y te debe estar, está, pones tu email, tu nombre, y vas a estar recibiendo información del estado de Nevada, y bueno, vas a estar actualizado de una fuente oficial de qué es lo que realmente está pasando en estos momentos en el estado de Nevada. Vamos a ver qué más tenemos en el link. ¿Qué otro link tienes para que la gente se puedan ir educando, Sandra? Este de aquí. ¿Este link? Ajá. Este link es de ese, porque ese es para nosotros. Vivimos en Clark County. Entonces, este es el link del condado de Clark County, que tiene mucha información
sobre diferentes servicios que se están ofreciendo ahorita. So, ahí si vas a encontrar información sobre dónde puedes ir a aplicar para los beneficios del unemployment. También hay información sobre los utilities que están ofreciendo asistencia. Y también ahí va a estar el link para Nevada Helpline, que también lo tienen en español. Porque empezando ayer hasta el 15 de Mira, abril. aquí está el link en español, lo puedo poner en español, pum. Traduciendo. Creo que se frizó. Pero mira, aquí parece que tengo cosas en español también si lo quiero traducir en español. Y bueno, están dando noticias ahí están dando noticias del estado de COVID-19, así que también te pueden ir dando update. Me estaba diciendo que ahí en Clark County también puedo ver las empresas, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay con las personas que no pueden pagar su bill eléctrico o de gas? También ahí Aquí puedo está la encontrar información. información. Si sigues Okay, bajando en la página, abajo. hay mucha información. Nomás sigue bajando y te va a dar toda la información sobre diferentes servicios. Aquí te está dando información sobre los symptoms. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí arribita, aquí te está dando Emergency Assistance y Community Needs. Ahí la tercera dice Utilities. Esto te da la información sobre los números y sus sitios de web. Aquí está abajo de Utility, de Business Assistance. Te da información de donde puedes ir a aplicar para el préstamo para las pequeñas empresas. Y luego aquí te está dando información sobre el condado, a cuáles oficinas del condado están cerrado y a cuáles están abiertas. Y luego Okay. sobre los cortes. Y luego las oficinas de la ciudad. Wow, me parece interesante. Es una cosa que le recomiendo y estos son fuentes oficiales. Está Sandra, es asambleísta de Aquí. acá del estado de Nevada y bueno, nos está guiando porque a veces no tenemos la persona. ¿Sigues bajando? Sigue ¿Sigues bajando otra bajando en esta opción. página hasta abajo? Hay información importante en esta página. Aquí, ahí para ir. Allí, ese primer link es donde la Dice gente puede unemployment. ir unemployment para aplicar para sus beneficios de unemployment. Vamos a abrirlo en Eso es una buen link. página. A ver cómo. Y luego también. Aquí es donde tengo que aplicar para si me quedé desempleado y me manden una mensualidad o aplicar el desempleo. Esta es la página que tengo que hacer, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo sería aquí donde dice file claim? Sí. Bueno. Ahí está, o register as a new claimant. Me imagino que. Ah, mira, No también es tienen en sí. español. También tiene la página en español. Y puedes también, mira, escríbeme como solicitante nuevo y hacer un reclamo. Mira, aquí ya está. A lo mejor no tienen que. Pueden hacer la cosa. Parece que es bastante sencillo. Está hasta en español. Si quieres aplicar por el desempleo, porque ahora mismo te desemplearon. Bueno, casi todos los estados. Todos los casinos, bueno, todos los casinos están cerrados en estos momentos, ¿verdad? Pregunta si bajaron las Y casas. luego también si regresas a la otra página, Ah, ¿en cuál página? la del condado. Ajá. Luego también allí ves que también baja un poquito más. ¿Cuál Sigue es? bajando hasta donde está el Nevada Health Link en español. Allí Oh, es, en ahí Spanish. va, Ok, nomás. vamos a abrirle este ahora. Este también es muy importante porque hay mucha gente que no tiene aseguranza. Y lo que hicieron es que abrieron la temporada otra vez donde puedes ir a aplicar para aseguranza del Nevada Health Link. Porque siempre se cierra al fin del año. Y porque hay Wow. tanta gente enferma ahorita, el gobernador abrió la temporada donde puedes aplicar para aseguranza otra vez desde ayer hasta el 15 de octubre. Ok, desde el día de ayer hasta el 15. A ver, voy a refrescar un poco esto porque. De abril. Ok, voy a refrescar un poco esto porque en ocasiones las personas no saben que hay una temporada en el año donde tú puedes pedir. Tener tu aseguranza y esto lo hace yo creo que las empresas aseguradoras para que bueno ahora me siento mal vamos a decir que ahora es enero febrero marzo estamos en marzo me siento mal pues ahora voy a comprar la aseguranza para que me cubra entonces para un poco para evitar eso creo que el mes que se hace para que te puedas inscribir en una nueva aseguranza es en diciembre, ¿verdad? En diciembre, sí. En estos momentos te están dando esta oportunidad para si.
tienes que ir, me imagino, a algún problema de salud con el tema este de coronavirus, puedas inscribirte ahora mismo y inscribirte y a pagar una aseguranza, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque si yo me enfermo en octubre, tengo que esperar hasta diciembre o algo así y para utilizar y lo para tengo que pagar cash. Wow. Exactamente. Eso es una de las cosas que tiene este país que todavía, wow, es un poco. Pero bueno, gracias por la información porque eso puede ser de mucha ayuda. No sé si producción nos puede a otro link o vamos a los mismos links que teníamos anteriormente. Vamos a pasar acá. So, este okay. Otro link que nos tenías, Sandra, ¿de qué CCSD? De esto de la, de, este es para los... información sobre las escuelas, porque hay varias escuelas, aunque estén cerradas las escuelas, hay varias escuelas que se están manteniendo abridos durante el periodo de 8 a.m. hasta el 11, las 11 de la mañana, para ofrecer comida a los estudiantes que normalmente comen cuando están en la escuela. Tú puedes ir durante 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana a recoger tu desayuno y tu almuerzo. Ok, voy a repetir eso porque a veces se oye un poquito mal. So, ahora, yo hay algunos lugares y creo que habíamos abierto ahí ya ese link. Creo que es aquí. Estos son los lugares, ¿verdad? Donde en estos punticos amarillos que se pueden ir. Y si vas a esa página, a ese link que tenemos acá, te va a llevar a dónde es que están esas escuelas abiertas donde puedes recoger desayuno y almuerzo gratis, ¿verdad? Exactamente. Y también te mandé una lista si le quieres poner, le mandé como una imagen, si le quieres poner en tu página de Facebook, pues ¿te parece así? Sí. Aquí está. Esta que lista. También tiene una lista. Oh, esa lista. Para que, aunque que son, es la lista de todas las escuelas que están abiertas para asistir con la comida de almuerzo y desayuno. Ok, entonces esta es la lista, pues si quiere también Isabel, ¿tiene que ser estudiante o puede ser cualquier persona que vaya a buscar almuerzo y desayuno ahí? Es para los estudiantes, pero también me imagino si vas necesitando asistencia te van a dar, pero no estoy muy claro porque no dijeron que si era para estudiantes solamente o no, porque ya sé que estos están abiertos para los estudiantes. No sé si vas como familia, si estudiantes, si te van a dar asistencia, porque hay otros lugares ahorita que abrieron como food banks para asistir a las familias. Ok. Bueno, interesante esto. Si quieren, también le podemos estar mandando esto y puede usted estar llegando a ver cuál sitio de esto, cuál escuela queda cerca de usted. Y bueno, es una ayuda porque así sabemos también que a veces vas al Walmart en este momento y no encuentras comida. Están vacíos los estantes y bueno, cuesta tiempo en reponer todos esos estantes de nuevo. Y bueno, aquí ya tienes ya la comida, me imagino que ya está, va a estar cocinada ya y procesada. Wow. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? ¿Tenemos este otro link? Este es el link también, pero este nomás tiene información sobre noticia y qué es hacer si te sientes enfermo. ¿Qué te sientes? Y creo que también lo había abierto por acá. Debe ser este, ¿verdad? No, este es para las pequeñas empresas. Ok, déjame ver. Es este. Este es, ajá. Ok, sí, este. Entonces, si bajas, van a tener mucha información sobre me siento malo, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que está pasando. So, este es el sitio web del Southern Nevada Health District, so, nuestro distrito de salud. Qué es lo que está pasando en los estados y si bajas la información sobre dónde hay healthcare professionals, información y luego aquí qué es lo que puedes hacer y cómo te puedes cuidar y luego aquí están todos los updates, cada día están dando updates de qué es lo que está pasando. Wow, aquí vemos y estaba viendo, me interesó esto de que parece que están poniendo los casos, ¿no? Los estados con más críticos en estos momentos, donde los que están más oscuros son donde pueden haber hasta 5,000, de 1,000 a 5,000 infectados en estos momentos. Sí, exactamente. Ahorita, desde como hace 3 horas, se reportó que había como casi 9,000 casos en los Estados Unidos. So, y este link está súper importante porque así ya no tiene que estar, ay, ¿qué está pasando? Ay, ¿qué es lo que va? Entonces, aquí te puede estar actualizado de una fuente oficial. Esta fuente, ¿de dónde es? ¿De dónde está? Este es el sur de Nevada, el distrito del sur de Nevada de salud, ¿verdad?
Sí. Y es un link específicamente sobre el coronavirus. Es un sitio web del Southern Nevada Health District, so es información oficial. Entonces hablamos, también me habías dicho acá en el estado, bueno, nosotros estamos acá en el estado de Nevada, y entonces, mira, si vas por arriba, dice, está entre un rango de 51 a 100 personas infectadas y te pone caso exacto, hay 63 reportados como infectados en este momento en Nevada. Y se me hace que el número ya es más cerquita de 85. So, puede ser que, según tus datos, puede ser que ya estén hasta 85 casos. ¿Cuántos casos de muerte sabes que hay en este momento en Nevada o hasta el día de ayer me estabas hablando, verdad? En Nevada nomás se ha reportado una muerte sobre el COVID-19, nomás uno. Okay. Bueno, entonces parece que estos, donde está más, con más problemas, es acá en el estado de Washington y en el estado de New York. Son los casos más críticos y después le va siguiendo el estado de California, que tiene reportado 652 infectados. Déjame ver, acá en el estado de Washington hay 1.187 casos Nueva York reportados. es más grave. Y en New York hay, wow, 4.597 casos reportados, casi 5.000. Wow, esto sí está un poco crítico esto acá. Y creo que por acá también, bueno, esto parece que forma parte de la parte de New York acá. Wow, entonces por ahí puedes ver por estado cuáles son los, para por si usted quiere ir a un estado en este momento y no está haciendo caso al gobernador en este momento que dice manténgase en su casa, por lo menos trate de no ir a esos lugares que están infectados en estos momentos. Wow, entonces yo estuve llamando a un broker en California, dice que están también en algunos lugares en cuarentena en California, y bueno, pero la actividad de venta de casa siguen porque, bueno, están tomando ventaja de los intereses bajos que hay en estos momentos, y también vamos a hablar ahorita de eso. Un poquito más en detalle de cómo está el precio de la casa. También hay unas preguntas por ahí que tenemos que ¿qué dice la pregunta de la producción? Preguntan que si los precios de las casas van a bajar. De hecho, ese es el título del tema de hoy. Si vamos a ir allá Que si es dentro. momento para comprar o vender. Nos están preguntando que si es buen momento para comprar y que si las casas, el precio de las casas van a bajar. Vamos a cubrir eso en un momentico. Pero vamos a seguir con esta información que nos ha traído Sandra el día de hoy. Muy, muy importante. Sandra, asambleísta del Estado de Nevada. Sí, producción, si me puedes poner los links que Sandra nos brindó, por favor. Gracias. Entonces, tenemos también otro link. Bueno, esto que nos pones acá, Sandra, Es ¿qué el cosa número es? para el Southern Nevada Health District, el sitio web que estábamos ahorita, por si la gente no tiene acceso al internet, pueden hablar también. Oh, ok, pues, y creo que me imagino que es este número que está acá, ¿verdad? Que está en rojo, en el medio, que vi, y cuáles son los días y las horas que puede estar llamando. Ahora, Sandra, yo he visto en algunos lugares que hay como driveway o algo así para las personas para no ir a los hospitales. Si tienes alguna información de algún área, si yo me siento mal en estos momentos. Y creo que no estoy, tengo dudas si es una gripe o si es el COVID-19. ¿Qué hago? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Llamar a este número o ir directo al hospital? Llamar este número o visitar este sitio web porque aquí te dan las instrucciones que qué es lo que debes de hacer si te sientes malo. Perfecto. Entonces, de repente, de plano, no ir directo al hospital porque puede ser que tengas un flu normal y lo que hagas es infectarte de allá. Creo que ¿sí sabes si están atendiendo a las personas en la casa o te van a recoger a la casa o no tienes idea? No, de eso no tengo idea, pero ahí sí, ves la cajita azul que dice, I'm sick, what do I do? So, si la gente se siente mal, puede venir aquí y pueden ir allí. Abajo dice Learn More. Y aquí te dice qué es lo que está abierto y qué es lo que está cerrado. Bueno, creo que es una muy buena página para si quieren saber cuál es la página. Sur de Nevada Health District / coronavirus. Entonces, de todas maneras, si nos escribes un mensaje con tu email, le podemos mandarte todos estos links que hemos estado hablando el día de hoy. ¿Qué otra? Bueno, aquí está el número, como ya habíamos visto. ¿Qué otro link tienes por acá, Sandra? Este link abajo es el link de 3 Square.
es una organización sin fines de lucro que te puede asistir con comidas de desayuno, almuerzo y cena. O te pueden mandar con comida a la casa o puedes venir a recoger. Three Squares, una organización magnífica aquí sin fines de lucro y ahorita están asistiendo a todos. So, que te, si, no entendí, te dan comida, si vas, los llamas ahí, te pueden Yes. dar comida. Puede. Tienen asistentes, te pueden mandar a la casa con comida. También comida que puedes llevar a preparar o ya lista para comer. ¿Tienes que ir tú a ese lugar o ellos también hasta te pueden mandar la comida a tu casa? ¿Cómo También, así? depende, porque también te pueden mandar la comida a la casa. Ahorita, como hay mucha necesidad, no sé si tienen bastantes volunteers para mandar a todas las casas. Ya sé que a veces le dan prioridad a la gente que son ¿Qué más lo elderly. necesita? Además, lo necesita la gente con la edad más grande o niños que no pueden salir, pero también si sí tienen servicios donde pueden traer. Y luego, Sandra, este pero creo también. que llegamos al link que me habías dicho para las pequeñas, los pequeños Empresas. negocios que ahora mismo se han quedado sin trabajo porque, por ejemplo, si yo tengo, yo trabajaba en un mall o tenía mi tiendecita en el Flamingo o en el Caesar Palace, que tenía mi tienda, bueno, ahora me mandaron a cerrar, si se para, no hay nadie, no hay turismo. Es, bueno, ¿qué hacen esos pequeños negocios? También los dueños de esos negocios tienen empleados y tuvieron que mandar a esos empleados a la casa. Bueno, ¿cómo nos pudiera estar ayudando este link y para qué es exactamente este link? Okay. Y también, antes de que lleguemos a eso, nomás te quería decir, Three Square no nomás es el único lugar donde puedes ir a recoger comida, también tres de los Station Casinos han abierto como distribution centers para venir a recoger comida, Station Casino, el Boulder, el Sunset y el Palace Station Casino, puedes ir ahí también a recibir comida. Wow, en los Station Casinos también. Wow, Ajá, okay. perfecto. Ahora lo de las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas, a ver, todas aquellas personas que tienen sus pequeñas empresas, me imagino, ¿cuáles son algunas de las pequeñas empresas que tú que puedes categorizar como pequeñas empresas? ¿O me puedes dar un poco más de ejemplos de cuáles son las empresas que pudieran estar aplicando por este dinero, por este préstamo? ¿Y cuánto Oh, pudiera si estar yo quieres, pidiendo prestado? puedes pedir hasta 2 millones de dólares. Yo puedo pedir hasta 2 millones. Por ejemplo, yo soy realtor y tengo empleado en este momento. ¿Pudiera yo aplicar? Me imagino, yo como realtor, estoy hablando de personas landscaping que tienen su propio negocio. No sé, dime alguna empresa que tú crees que pudieran aprovechar de esta oportunidad. Gente que tiene salones de uñas, salones de belleza, o sea, a lo mejor un coffee shop, una tienda de café, una tienda de ropa. Conozco a una señora aquí que tiene su tienda de ropa que la tuvo que cerrar porque no es negocio esencial, la tuvo que cerrar, pero de todos modos tiene que pagar su lease a su tienda y quiere seguir pagándole a sus empleados para que nadie vaya sin cheque. So, ella puede ir a este sitio web, aplicar por 20 mil dólares y le dan un préstamo de 30 años para repagar esos 20 mil dólares para 30 años con interés fijo de 3.75. Y lo Interés de bueno es que 3.75. Nevada fue el primer estado, pues somos el único estado ahorita, el primer estado, el único estado aprobado para esta asistencia para nuestras pequeñas empresas. Wow. Entonces, bueno, sí, me imagino, yo tengo que pagar mi oficina, todo esto, bueno, todavía el negocio mío como realtor no se me ha parado, no es un trabajo como profesional y sigue como esencial, pero sí, un poco para ver tiendas de ropa, y bueno, me cerraron, pero tengo que seguir pagando la electricidad, tengo que seguir pagando, no sé, un La security renta. quizás, me imagino, para que me cuide la tienda, porque si no, no sé, hay cosas que se me podría ocurrir que hay que seguir pagando a los trabajadores, porque también, bueno, ¿y esa gente qué van a hacer? Podía entonces ir a aplicar ahí y, bueno, tiene hasta 30 años para, y un interés de O a lo mejor 5.3. una tienda chiquita de como de café o de comida, un restaurante, a lo mejor tienes un restaurante y puedes mantenerte abierto por drive-thru, pero ya no puede venir la gente para comer adentro, ¿verdad?
A lo mejor ya no estás ganando lo que estabas ganando antes, pero de todos modos tienes tus biles que pagar, tus empleados que pagar, que puedes aplicar para la asistencia. ¿Cuál es este último link que tienes por ahí, Sandra? Es el más importante. ¿Cuál es el que dice aquí? ¿De qué es? Yo sé que mucha gente ahorita se está manteniendo casas o tienen bastante tiempo para ir a este sitio web y llenar tus censos. Ese nomás Oh, te va a... estamos hablando de, este es el censo. Háblanos un poco ya que vamos a hacer un tema específico del censo, pero darnos un breve reseña de qué cosa es esto del censo y no tiene nada que ver con ahora con el coronavirus y todo, pero es para contarnos, ¿verdad? Es para contar a toda la población de, estamos hablando, porque en el 2020 creo que cada 10 años, ¿no? Es que se hace Encuentra un la censo de población. población, un conteo de población. Ajá, y puse este sitio web aquí porque el gobernador también dijo, el dinero que nosotros recibimos para asistencia por cosas, cuando pasan cosas como lo que está pasando ahorita con el coronavirus, por eso es muy importante contar cada persona que vive aquí, porque si contamos a todos, entonces recibimos más dinero para asistencia. El dinero que recibimos para asistencia se usa para programas como The Health, el Southern Nevada Health District, para las lonches de la escuela, para poder mantenernos mientras periodos así cuando están cerradas las escuelas. Esa asistencia federal que viene para nuestro estado, para asistir a la gente de nuestro estado. Y usamos ese dinero para cosas como lo que está pasando ahorita, you know, para poder pagar a los empleados públicos que están sin trabajo ahorita o para poder ofrecer médica gratis para poder ofrecer comida gratis las escuelas mientras están cerradas. O sea, yo como gobernador del estado de Nevada, bueno, no soy yo el gobernador, pero me imagino que el gobernador tiene que pedirle al gobierno, ¿no? Al presidente, mira, yo hay, no sé, tantos, 3 millones en el estado de Nevada y por lo tanto ellos me imagino que hacen una calculación, si tienes 3 millones de habitantes, bueno, esto es el dinero que te vamos a poder ayudar para todo, para resolver estos problemas. De hecho, Sandra, creo que el programa de los 20.000 que están recibiendo ahora fue cuando hubo en el 2008, el 2012, creo que fue, que hubo muchos foreclosures y personas que perdieron su casa. De hecho, eso fue un dinero que mandó el gobierno al estado de Nevada para atender a todas esas personas y ahora se hizo ya porque ya había que retornar ese dinero y es de ese lugar donde viene el programa este de los 20 mil, porque están utilizando este dinero para personas que quieran comprar su casa en este momento. No sé si me corrige en eso o me da un poquito más de información. Ya, era el Hardest Hit Fund, se me hace que después eran de dos diferentes programas. Recibimos 200 million dollars del gobierno federal para asistencia a nuestro estado porque tenemos tantos foreclosures aquí. Y era So, déjame para... aclarar eso, voy a decirlo en español. Es decir, recibimos 200 millones de dólares para todas las personas que perdieron su casa ahí en el 2012, creo que fue cuando lo recibimos, pero bueno, la gente empezó a perder las casas a partir del 2008 al 2012, por ahí estaban perdiendo las casas porque bajó toda la economía y bueno, dieron este dinero, 200 millones para esas personas o para todo, para resolver este problema, ¿verdad? Para resolver el problema, el dinero era para asistirle a la gente a hacer sus pagos mensuales, para tratar de modificar sus préstamos, para reducir el principal. Había varios programas que realizaron de 17.9 millones, que es lo que estamos y están ahora muchas personas tomando ventaja de este programa. Que bueno, sacamos un video ahí que salió por Telemundo sobre este programa. Bueno, y es de ese mismo, de esos mismos 200. Ya es lo que queda, ¿verdad? No sé si tienes idea o tienes información. Eso es lo último que queda de esos 200 millones. Eso no, en realidad no sé cuánto quedaba. Ya sé que cada vez que querían usar una porción del dinero para Down Payment Assistance, se tenían que pedir a los Estados Unidos, al Treasury, para que lo aprobara. Y ya sé que fueron esta última vez para pedir esa cantidad y lo aprobó el Treasury, pero no sé si es lo último del dinero. So, no sabemos todavía, o bueno, no, a lo mejor no, esto es vivo, en vivo, no estaba planificado, pero no creo, hay alguna manera de saber cuánto dinero de eso
de ese dinero queda, de esos 200 millones? No tienes idea. Tendríamos que comunicar con la oficina del Estado, el Housing Intervention, que maneja el dinero. Ok, entonces sería una buena idea saber esa cifra, porque a lo mejor sabemos si va a poder haber otro programa como este en otro momento o no. Sería muy bueno a lo mejor, porque mientras que haya de ese dinero, es de donde se está sacando este dinero para este programa de los 20.000. La gente no sabe si esta va a ser la última vez. La primera vez fue en el 2018, que se sacaron creo que como 52 millones en el 2018, y ahora 17.9 millones. Bueno, pues la cantidad fue menos y con un poco más de restricciones en esta vez. Todavía creo que quedan 5 millones, hasta donde tuve noticia, creo que ayer, alrededor de los 5 millones, 5 o 6 millones. Bueno, muchas personas están tomando ventaja con este proceso. Bueno, y volviendo atrás al censo, Sandra, el censo en estos momentos, las personas pueden, en ese link que nos pusiste ahí, ¿puedo ahora mismo aplicar por ese censo? Y bueno, ¿qué, sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, con ese link, y lo tienen en inglés y tienen en español, y puedes hablar en inglés y en español. Y nomás son 10 preguntas. Ok, preguntas. Sí, bueno, ahí vamos a darle clic a ese link a ver más o menos qué es lo que vamos a estar viendo. Y de todas maneras vamos a hacer un programa. Estás invitada, Sandra, para que nos explique bien un poco más sobre todos los beneficios y todas las cosas que nos hace a nosotros los latinos de estar aplicando por el censo. De hecho, tengo estadísticas por ahí que me han dicho que el 50% de los niños, o creo como la primaria o algo así, en CCSD, son latinos en estos momentos en el estado de Nevada. Eso es una cosa que, bueno, que el CCSD nos da esa información, cosa que nos da poder a nosotros como latinos de sentirnos acá y que nos escuchen diciendo, aquí estamos. Y bueno, cuando contabilizamos cuántos latinos hay en el estado de Nevada, eso nos dice, bueno, hay que respetarnos porque somos latinos y aquí estamos. Ahora, una de las preocupaciones, Sandra, que tienen las personas es, bueno, si yo no tengo documentos, me debería, porque ahora paró esto de sacar a las personas de sus casas y demás, pero estaban haciendo redadas hasta los otros días y todas esas cosas paró. Si yo pongo mi información y yo no tengo documentación, en eso me pudiera perjudicar. No, no te preguntas si eres ciudadano o no. Eso no es una de las preguntas. No pregunta por información así personal. No te pregunta por si eres ciudadano o no. No te pregunta por tus datos, you know, tuyos. No te pregunta por información sobre tu party política. No te pregunta sobre tu, como, de tus finanzas. No te pregunta nada de eso. Nomás quiere contar cuánta gente es de lado. So, Sandra, yo creo que llegó la pregunta de los 100 millones. ¿Qué tú crees? Aquí vamos, ya esto va a ser información más bien personal, tu opinión personal y como profesional y estar en esto. ¿Tú crees que vaya a afectar? Los otros días estuve en una conferencia, bueno, los otros días no, hace como unos meses atrás estuve en una conferencia que estaba dando, invitando a una de las personas del gobierno de acá con todos los nuevos proyectos que se están haciendo acá en el estado de Nevada, con todos los millones que se están invirtiendo acá, muchos inversionistas. Después de todas esas cosas, con todo lo que está pasando, primera vez en Nevada que se cierra todos los casinos, estoy escuchando, ya hemos visto acá que en China, que fue donde el lugar donde nació todo este brote, ya se estuvo recuperando, ya no hay ningún caso nuevo reportado en China. Y bueno, las personas ahora, la incertidumbre, ya muchas personas nos están comentando ahí, bueno, ¿qué va a pasar con el precio de las casas? ¿Tú crees que vaya a afectar o que vaya a bajar en el estado de Nevada los precios de las casas? Tu opinión semipersonal, profesional. Pues yo puedo hablar sobre lo que está pasando aquí en mi oficina. Nosotros somos la agencia que maneja todas las transacciones y no ha parado, no hemos parado de trabajar. Todo sigue normal aquí. Ayer tuvimos casi 100 escrows que abrieron
Mantenemos agentes que los está hablando diciendo que nos metieron una oferta en una casa y no agarraron la casa porque había 11 otras ofertas que se metieron antes de ellos. So, para nosotros no ha parado el negocio, seguimos exactamente igual. Todos los días viene gente a afirmar que están vendiendo su casa, viene gente a afirmar que están comprando casa, que están refinanciando su casa y los escrows están abriendo como si todo era normal. Sí, así mismo es, y en estos momentos todavía tenemos muchas personas en contrato. Muchas personas perdieron su trabajo, bueno, lo sacaron porque eran on call y demás, pero la mayoría de las personas que son full time no han perdido el trabajo, solamente la han mandado a la casa. So, sigue el mismo proceso de la venta y compra de la casa, todavía sigue el programa de los 20 mil que estamos hablando que. No ha parado la asistencia, siguen dando asistencia. Tuve ayer la oportunidad de entregarle la llave de la casa a una de mis clientes que compró su casa con solamente $300 de su bolsillo. Eso fue todo lo que gastó en la compra de la casa porque este programa de los 20 mil le cubrió todo. Todo, todo, menos la inspección de la casa. Eso es lo único que le piden. Porque es una cosa opcional, usted puede o no pedir la inspección. Ella la pidió, siempre nosotros recomendamos, por supuesto, la inspección 99%, porque la casa es una cosa que tú quieres saber qué es lo que va a pasar con la casa. Pero bueno, eso fue lo único, menos de 300, creo que fue 200, $225, menos de 250, para ser más exacto, que le Dime, yo me costó la yo la firmé inspección. a esa compradora y si me acuerdo, le regresamos hasta 1500. En vez de salir de bolsa, le íbamos a mandar un cheque de 1500 nosotros por comprar la casa. So, se le devolvió el depósito, que es lo que se llama el END o Early Money Deposit. Al final se le desembolsó ese dinero. Creo que también, no me cuoten esto, pero tengo entendido que te pueden prestar el dinero un miembro de la familia y para comprar la casa, tú puedes coger ese dinero para ponerlo como depósito y después te lo devuelven para atrás. Bueno, se ve como un regalo de la familia, así. La familia te tendría que hacer un regalo y tú puedes recibir ese dinero como regalo. Creo, no me cuoten eso, pero habría que preguntarle a la prestamista. So, que si en este momento te dice, bueno, lo que tengo son $1000, a lo mejor hasta con $1000 en tu cuenta de banco pudieras aplicar para este programa, porque lo más importante en este momento dice, bueno, ¿qué pasa si me mandaron a la casa en estos momentos? Mucha gente dice, bueno, ¿de qué está hablando él si estoy en la casa? Bueno, mientras que usted no lo hayan sacado de su trabajo, y de hecho muchas personas que están trabajando en los casinos los han mandado a la casa, pero le han mandado sus cheques y le han mandado como su seguro, no han dejado de pagarle su seguro y todo. Eso solamente le dijeron, vamos a parar desde aquí, es esta fecha, pero sigue todo el proceso normal. Mientras que a la hora de ya cerrar, porque toma como 30 días, un poquito más, el proceso de la compra de una casa, mientras que usted todavía en esos 30 días pueda demostrar que todavía está empleado, pues eso es todo lo que se necesita. Y bueno, si tiene los cheques del último mes, todavía está a tiempo de poder aplicar por este programa. Si tienes algo más que aplicar, producción, si me pones a Sandra por ahí, gracias. No, nada más les quiero decir a todas las personas que no es tiempo de mantenerse en su casa y seguir las instrucciones que los dio el gobernador y que si no tienen que salir, que no salgan y que si tienen que salir, si van a ir al Southern Nevada Health District, hay varias cosas que pueden hacer para mantenerse sanos. Acuérdense que lavarse las manos, que no acercarse a las personas que no son familia. Y que pasen la mayoría de su tiempo dentro de casa. Sandra, quiero que me hables un poquito, porque estuve comentando sobre los programas. Estás como asambleísta del estado de Nevada, estás muy al lado del gobernador y todo lo que está pasando acá en el estado de Nevada. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre todos los proyectos nuevos y cuántos millones se han invertido acá en el estado de Nevada y qué tú crees del futuro del estado de Nevada en unos 5 o 10 años? Vamos a seguir creciendo. Yo aquí en el estado de Nevada se está trayendo mucho negocio. A Google llegó a la ciudad de Henderson, los Raiders llegaron a la ciudad de Henderson y también a su estadio aquí en Las Vegas. So, Nevada va a seguir creciendo.
Yo no tengo pendiente que vaya a haber una recesión aquí en Nevada porque el dinero que está entrando no es dinero artificial, ahí es porque hay construcción, no hay trabajo. Sí, tengo algunas preguntas a las personas. Tengo a Eulalia, tía dice, ¿pero van a bajar las casas o no van a bajar? Bueno, Eulalia, creo que los hechos que te estamos hablando acá de que la actividad en estos momentos de la compra de casa sigue, el inventario en estos momentos está bien bajo. ¿Qué cosa es el inventario? Es de las casas, es la cantidad de casas en estos momentos a la venta está bien bajo comparado con años anteriores, lo que quiere decir que hay menos casas y sigue habiendo una buena cantidad de personas comprando casas en este momento, cosa que hace que todavía, ¿cómo van a bajar las casas? Para que bajen los precios de las casas, quiere decir, hay muchas casas y nadie comprando. No sé si tiene sentido. En este momento no, hay poquitas casas y todavía personas comprando, hasta con programas de ayuda que te están ayudando para que tú no pongas. Ya te estoy diciendo, una persona ayer, yo le acabo de entregar la llave, que compró una casa con $300, con menos de $300, y que salió de su bolsillo. Entonces, bueno, si hay demanda y hay pocas casas, eso hace que los precios de las casas van a seguir en subida. Esto, como ya le estaba comentando anteriormente, esto en China, que fue donde empezó, ya las personas están reincorporadas al trabajo y no se están viendo casos, nuevos casos de enfermedades en China. So, veo muchas personas que están muy asustadas, ¿verdad? Que es algo inusual, nunca se había visto una cosa así en Las Vegas, que cerraron los casinos, ni cuando había visto comentarios, ni cuando hubo el tiroteo, ni ahí en el Mandalay Bay, cosas que han sido críticas y nunca, nunca decir, ni cuando la recesión del 2008 se vio que se pararan los casinos y hubo muchos desempleados, pero nunca se había tomado una medida. Estas medidas que se están tomando no son, ya lo dijo el presidente Donald Trump, no son medidas financieras, sino son medidas de salud. Es que estamos cuidando a las vidas de los ciudadanos, estamos cuidando a las vidas de las personas que viven acá en el estado de Nevada, y por eso es que se están tomando estas medidas. Nada que ver con la economía está súper fuerte. So, no veo por qué van a bajar las casas, no veo, las actividades todas de los trabajos esenciales siguen. Ahora, hay personas que se van a ver afectadas de alguna forma u otra con dinero, pero el estado de Nevada y el gobierno de Estados Unidos está dando fondos para que no se cree una crisis, para que no se caigan pequeñas empresas, pueden aplicar por ahí, pueden comprar, porque lo que necesitan es comprobar que están trabajando, que tienen un empleo en este momento y que el mes pasado tuvieron un salario adecuado. So, yo creo que eso es todo lo que necesitan, ¿verdad? Y como te digo, nosotros seguimos aquí como igual, siguen viniendo los contratos, seguimos recibiendo contratos todos los días para nuevas transacciones, sino que gente está vendiendo y comprando casa. Ayer, en un día ayer, nomás para nuestra compañía, recibimos casi 100 contratos de compra de casa. ¿Y ese es solamente en su compañía? Solamente en la mía. Tyco Title. ¿Y cuántas compañías de título hay en Las Vegas? ¿Tienes idea? Hay varias compañías. Mi oficina, somos 8 oficinas, pero nomás somos una de las compañías aquí. Hay varias compañías. Y mi Así. Compañía recibió casi 100 contratos ayer. So, la respuesta para aquellas personas que les gusta blanco y negro, no creo que se vayan a bajar los precios de la casa. Hay mucha demanda en estos momentos con el precio con la casa. Hay un programa en estos momentos que te está regalando el dinero para que tú compres la casa. No veo el por qué. Hay otros programas, no solamente este de los 20 mil. Entonces, esa es la respuesta. Muchísimas gracias, Sandra, por haber estado y compartir todas estas noticias, todos esos links que nos diste para... Si quieren comida gratis, si dónde tienen que atenderse, cuáles son las páginas oficiales de dónde se van a estar teniendo más información sobre el coronavirus y demás. Y bueno, como asambleísta del Estado de Nevada, por prestarnos este tiempo y mantener actualizado a todas las personas que estamos ahí en las casas, a veces viendo qué es lo que aparece sobre estos temas. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Y si la gente necesita asistencia o tienen preguntas, información.
Pues muchas gracias, Hueso. Ha sido todo por el día de hoy. Gracias, Sandra. Bueno, ya saben, mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Tenemos estos programas tratando de ayudar a la comunidad latina aquí en el área de Las Vegas. Espero que haya sido de mucha información, de muy útil, esta información que hemos brindado el día de hoy. Tenemos estos programas los jueves a las 12 del día, los martes a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde. Mi nombre de nuevo, Juan Carlos Carrera, soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Nos vemos en un próximo programa donde usted puede estar recibiendo su casa. Estamos ayudando la respuesta de cuánto me costaría a mí que usted me ayude a comprar la casa, es cero. So, nosotros no cobramos por ayudar a las personas a tener toda la información y todo lo que necesita para comprar su casa. Y les vamos a estar brindando todos los programas de ayuda que hay en este momento para que usted pueda comprar su primera casa o su segunda, porque también hay ayuda para segundos compradores. Nos vemos en un próximo programa. Por ahora, gracias. Chao.